professor Ángel Eduardo Acevedo Duque, tá? Ele é, é conhecido amigo da professora Tiziane, está aqui no Rio porque está participando de um evento em Brasília a partir de amanhã, e achei bem interessante trazê-lo presente na reunião para explicar qual é a função dele. Ele é membro da Unesco, representante da educação, e esse evento que vai estar acontecendo lá na, em Brasília, envolve a CAPES, envolve uma instituição sul-americana, e toda a área de pesquisa dele é desenvolvimento de ensino, pesquisa no âmbito de graduação e pós-graduação. Então, o Ángel é professor, e eu gostaria que ele se apresentasse a nós aqui para explicar qual é o objetivo dele dentro desse, dessa estrutura da Unesco e a participação dele aqui no, no evento em Brasília. Eu vou me retirar e deixar você à vontade, tá? Ele vai usar um PowerPointzinho. Valeu, graças. Ele vai falar em espanhol para vocês, tá vendo? Muito boas tardes. Tengan todos, me disculpan mi poco portugués. Bueno, sí, en esta oportunidad estoy representando a la Universidad Autónoma de Chile como parte de la diplomacia que se está dando a través de la Cátedra UNESCO, Educación Científica para la Ciudadanía. Muy lamentable que hoy en día las instituciones de educación superior no estén apuntando a ello. Las bases de datos, las ciencias de datos las afirman, ¿no? La productividad científica se está viendo mermada por otras actividades. Es más, el 62% de los académicos a nivel de Latinoamérica y el Caribe simplemente entregan sus trabajos de investigación como requisito sine qua non para optar a grados académicos como maestrías y doctorado. Y esos grados académicos no están siendo publicados. Hay muchas investigaciones que están siendo solo entregadas como requisito en las coordinaciones de posgrado, y estas lamentablemente le dan el acto de grado al doctorando o participante. ¿Qué está pasando con las investigaciones? ¿Cuál es la productividad científica que está viendo en Latinoamérica y el Caribe? A excepciones de algunos países como Brasil, que se enfoca en investigaciones muy interesantes, hay áreas como la de nosotros, como ciencias sociales, económicas, administrativas y gerenciales, que se están viendo mermadas con ello. Su productividad científica está siendo baja o media, ¿ya? Hay un material que traje con la información donde nos hemos visto enfocado en solo la productividad científica en momentos de tendencia, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día hemos estado hablando de la cultura investigativa y de la productividad científica y cómo están esto viéndose afectado a través de las tendencias, los desafíos y cuáles realmente serían la propuesta. ¿Por qué? Porque siempre nos llenamos de problemática. Ah, sí, no tenemos académicos publicando, no tenemos docentes que solo se están dedicando a la docencia, que simplemente dentro de un aula de clases son una enciclopedia abierta, pero cuando se enfrentan a la tecnología, a la innovación, se ven frustrados. ¿Qué está pasando con ello? ¿Qué está pasando con esa nueva generación? Bueno, a raíz de esta problemática, la Universidad Autónoma de Chile se adjudica en el mes de diciembre la Cátedra Educación Científica para la Ciudadanía de la Organización Mundial para el Arte, las Ciencias y la Educación como tal. Un pequeño preámbulo de mi presentación. Pasa la lámina, por favor. ¿Qué está pasando?
¿Cuál es la pregunta de investigación que tenemos? ¿Cómo crear cultura investigativa? ¿Cuál es esa consulta que realmente nos preocupa a nosotros en América Latina y el Caribe? ¿Cómo crear cultura investigativa? ¿Cómo podemos crear cultura investigativa? ¿Me estoy entendiendo con mi español? Vale. ¿Cómo podemos crear cultura investigativa? La mayoría de aquí poseemos grado de doctor, ¿cierto? Si no, estamos en proceso de estudios. ¿Cómo podemos crear cultura investigativa? Nosotros que estamos en las ciencias más bajas a nivel mundial. Somos las ciencias más bajas en productividad científica. Y a nivel de Latinoamérica, lo somos aún más. Sí, hay desafíos, claro. ¿Cuál cree que serían esos desafíos? Claro. Diversificado. Muy bien, pero tenemos una mala costumbre en ello. La cultura investigativa. Ah, claro. ¿En qué momento le estamos enseñando a ese alumno? Cuando tienen la obligación a nivel universitario, ¿cierto? Sin embargo, hemos detallado la debilidad que muchas veces esa productividad científica, esos 2 años de investigación, esos 3 años de investigación, se queda mermado, se queda engavetado, se entrega en un disco y no pasa más allá, no es factible, no es viable, no es significativo, no está llegando a ello. A nivel de Latinoamérica y el Caribe, vemos aproximadamente en las instituciones de educación superior una asignatura de metodología de investigación en los 4 o 5 años de carrera, ¿cierto? Y esas metodologías de investigación, su productividad científica se queda allí. Un solo profesor con 20 tesis. ¿Qué hacemos con esas 20 tesis? ¿Qué está sucediendo, profesora? No se preocupe. No se preocupe. E pelo menos uma disciplina ou duas por semestre possuem algum incentivo com trabalhos de final de curso, né, que tentam associar teorias que são lecionadas com alguma investigação de um caso em particular, o que pede que o estudante busque, né, informações e tente articular, né, aqueles dados com a teoria, de uma maneira ainda muito incipiente, sem uma pretensão de um artigo científico, né? Mas nós temos uma, eu creio que temos sim alguma, não só um foco na prática contábil, mas também de estimular uma reflexão da realidade a partir de corpos teóricos que são da natureza das ciências sociais aplicadas, né? Considero esse questionamento extremamente importante para que a gente tente garantir ao menos uma investigação transversal por semestre letivo, né, juntando as disciplinas daquele semestre, para que seja uma preocupação frequente para os estudantes. Obrigada. Muito obrigado. Yes.
assim, nós temos também aqui na faculdade iniciação científica, que existe há mais de 42 anos. Nós estamos na 42ª ou 3ª edição da iniciação científica, que um professor da área de química criou, Júlio Massarani, para fazer investigação junto com os alunos. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação gostou da ideia, a partir do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que dá becas, que dá bolsas, né? E aí pegou a ideia muito bem e permitiu alavancar, digamos, a possibilidade dos alunos de graduação irem para a pós-graduação. Os méritos foram esses. Por exemplo, alunos como eu, que na década de 70 fizeram graduação, de 100 alunos, considerando todas as áreas de conhecimento, se candidatavam ao mestrado, em média, 10 entravam no mestrado, considerando todas as áreas de conhecimento. Na minha faculdade, no campo da administração, na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, 10 se candidataram, um entrou no mestrado. Eu tive a sorte de pegar isso. As estatísticas mostravam de 1 para 10, em média, na minha faculdade e no país inteiro. Daqueles que fizeram iniciação, naquela época não existia iniciação científica, daqueles que fizeram iniciação científica, acabou existindo um professor qualificado e com bolsa que vinha estadual ou federal. De 100 que faziam isso seriamente, 70 entravam no mestrado. Então, o governo brasileiro deu mais de 25 mil bolsas repartidas por instituições. Dá 800 bolsas para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, dá 1000 bolsas para a Universidade de São Paulo, dá 450 para a Fundação João do Cruz e assim por diante, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e outras privadas e públicas desse país. Vai repartindo em cada instituição esse mecanismo de poder aparecer a nível de professor para orientar esses alunos. Isso não é só em nível de graduação. Eu, por exemplo, oriento alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há mais de 20 anos, dois alunos do Colégio de Aplicação, que começa lá embaixo, e estamos fazendo nessa universidade e o que a Universidade da Califórnia, né, vem fazendo há muito tempo, né? Os próprios prêmios Nobel deles, né, da Caltech, né, California Institute of Technology, os professores vão nos colégios para incitar os jovens de 12, 13, 14 anos, até mais embaixo, para o gosto pela matemática, física, química, biologia, etc. Começa lá embaixo para poder colher lá em cima a elite norte-americana. E nós já praticamos isso há mais de 2 décadas nessa universidade, lá embaixo, no colégio. E aqui na graduação nós temos orientação, os colegas aqui estão orientando com bolsa, né, ou até mesmo sem bolsa, trabalhos de iniciação científica, e vários deles já têm prêmio qualificado nesta universidade em nível de base. Por exemplo, no próprio Colégio de Aplicação, tem aluno que recebeu da Presidenta da República prêmio de desenvolvimento de um projeto de celulares, coisas desse tipo. Então, menino de 14, 15 anos, desenvolve trabalho em nível nacional. E vários dos alunos do colégio, inclusive Oriente, entraram nessa faculdade. Então, começaram lá embaixo, fizeram o concurso nacional e entraram. Muito interessante. Fíjense que o tema em Brasil se gestiona de uma maneira totalmente distinta. E as bases de dados lo evidencian, não? Yo tengo un material que vengo trabajando desde hace 8 años de ejercicio en investigación científica. Y Brasil siempre ha dado, de alguna manera, el impulso a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, el tema en Latinoamérica como región, estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque muy bien, el doctor acaba de comentar que hay muchos académicos que se han ganado premios, que se han generado muchos avances significativos en sus investigaciones, que han creado líneas de investigación, que se han
incluidos en el proceso investigativo y que de alguna manera son compartícipes de ello. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el resto? ¿Qué está pasando con el que viene? Edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Jóvenes, que se supone que nosotros vamos a llegar a una etapa que realmente ya la academia no nos va a dar para más, ¿no? Que deberíamos de empezar a visitar, a generar información. ¿Qué está pasando con el resto? Pasa la lámina, por favor. Fíjense que el material es trabajar a través de la transdisciplinaridad de los conocimientos. Nosotros estamos acostumbrados y hemos manejado la información como caballos de carrera, ¿ya? Los caballos de carrera usan algo, y voy a utilizar una parábola, una filosofía, usan algo llamado gringolas. Estas gringolas o este antifaz que usan los caballos de carrera para no mirar a los lados, así estamos los académicos hoy en día. Solo estamos enfocados en trabajar en lo nuestro, en mi línea de investigación y con los 3 y 4 que tengo al lado. De resto no me importa más nada. Cumplir con la tarea, cumplir con la información, cumplir con el punto o con la productividad que me exige el departamento o la organización en donde yo destino mis bienes y servicios. Pero ¿qué está pasando con el resto? Muchas veces, muy pocos tenemos el interés de trabajar en la investigación y esas son las tendencias hoy en día. Piense, estamos hablando de desarrollo sostenible. ¿Desde cuándo es el desarrollo sostenible algo novedoso? Esto no es nuevo. Esto no nació en el 2015, señores. El desarrollo sostenible tiene años. Años. Desde los 90 se está hablando del desarrollo sostenible. Y no fue sino hasta el 2000 que las Naciones Unidas estableció los 8 objetivos del milenio. Y esos mismos 8 objetivos del milenio fue que en el 2010 el secretario de las Naciones Unidas habló y estableció en ese momento que hubo un avance significativo. ¿Ya? Pero tienen los mismos 8 objetivos, solo que se han multiplicado para el 2015. Las Naciones Unidas están compuestas por 193 países. Estos 193 países, 28 de ellos no están interesados en el desarrollo sostenible. ¿Y cuáles serían las causas? Las causas de no contribuir al desarrollo sostenible. 1, interés. El segundo, los recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de su gente, hablo de sus tierras, hablo de sus recursos naturales y hablo de su economía, de su moneda. ¿Por qué creen que los países tienen relaciones internacionales? Y voy a hablar de uno en particular. Chile tiene 15 años de crisis hídrica. Crisis hídrica. Hay sectores que ya el agua ya no hay. Por ejemplo. Y es el país número 1 en contribución al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. ¿Ustedes no se han cuestionado eso? Nosotros que estamos inmersos en las ciencias contables, ¿por qué existen los bonos verdes, los bonos violeta? ¿Han escuchado de esa información? Que se establece en las contabilidades o en las finanzas de las naciones, hay una brecha significativa de información y eso lo establece las tendencias hoy en día. Llegó el 2015, 17 objetivos de las Naciones Unidas. Entre esos, el objetivo 12, 13, 14, 15 y 16, resguardo de los recursos naturales. Y para hablar de recursos naturales, Brasil... muchísimo. Brasil establece sellos de sostenibilidad en los recursos naturales. ¿Y en qué posición se encuentra Brasil?
en las Naciones Unidas de América Latina y el Caribe con respecto a los ODS. Recuerden que los ODS se miden con un barómetro del 1 al 100, donde en el 98 se encuentra un país de Europa, Finlandia, ¿ya? Que es el que se supone que está invirtiendo en los ODS o en el desarrollo sostenible de su nación. Pero vámonos acá más abajo. América Latina y el Caribe. ¿Brasil en qué posición se encuentra? Si Chile es en la posición de los 193, el 30, ¿en cuál posición se encuentra Brasil? ...12... en la productividad, y es el país más grande, ¿vale? Hay mucha preocupación, hay mucho dinero, y ahí nosotros sabemos calcular muy bien. Como economistas, como contadores, como administradores, hay una brecha significativa de información. Debe de haber en las instituciones de educación superior una línea de investigador de investigación que hable de contabilidad sostenible. ¿Hay contabilidad sostenible? ¿Existe la contabilidad sostenible como línea de investigación? ¿Puedo decir que soy sostenible? ¿En tiempo? ¿En espacio? ¿En momento? ¿Como nación? ¿Como país? ¿Como región? Sabemos que Río de Janeiro, su economía principal es el turismo, ¿cierto? ¿Pero qué pasó con los riesgos sistémicos? Que ahí como contadores estamos muy bien establecidos, ¿cierto? Reconocemos los riesgos sistémicos. Existen tres riesgos sistémicos que se están estudiando muy bien ahora. ¿Sabemos cuáles son? Que está impactando de manera significativa en las naciones. Hay tres. Y estos tres se llaman cambio climático, pérdida de la biodiversidad y uno de los más importantes que nos afecta a nosotros mismos, crecimiento de las desigualdades. Esos tres riesgos sistémicos, súmenlo o establézcanlo en esos libros de contabilidad, señores. Porque se viene de manera significativa en los prospectivos años. Ya no se habla de la Agenda 2030, ¿qué nos falta? ¿Hay algo significativo para allá? Conocemos 17 objetivos, pero lastimosamente no conocemos las metas que están detrás de cada objetivo. Que eso es lo que degenera o lo que genera los informes de todos los años. Y lamentablemente eso no lo estamos leyendo. Y ahí es donde perdemos nosotros tiempo. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros debemos de contribuir desde lo económico a lo social y al resguardo de los objetivos, a los resguardos de los recursos naturales. Hay autores como Wood que afirman que no puede haber desarrollo social y resguardo de los recursos naturales si no hay crecimiento económico. Y nosotros mismos lo sabemos. Si no hay inversión, no hay crecimiento en el desarrollo social, no hay resguardo de los recursos naturales. Pasa la lámina, por favor. Entre las tendencias comunes está la activación al desarrollo sostenible. Debemos de activarlo, porque como les comenté, lastimosamente esto no es novedoso, esto no es nuevo. Los libros, los datos los afirman. Siguiente lámina. Entre la siguiente lámina van a observar esto que ya ustedes conocen. Y les aseguro que hasta los programas que ustedes dictan de clase lo tienen asignado. Y lo tienen asignado a partir de qué año, del 2015. Desde ahí lo tienen asignado. Y fue, si no, hasta después de la pandemia que lo reactivaron.
Cuando empezaron a exigir, hablen de el desarrollo sostenible, ¿cierto? Pasa la lámina. Tengo varias investigaciones y sobre todo esta que habla de la contribución al bienestar. Algunos de ustedes deben de haber conocido la terminología Sumakasai, que es aborigen, un término que determina el bienestar en los espacios, un término que viene de Ecuador y de Bolivia, que en su Carta Magna de la Constitución lo tienen de manera establecida. El Sumakasai es el bienestar que tenemos en los espacios en donde nosotros destinamos nuestros bienes y servicios. Este material de bienestar subjetivo es aplicable a todas las áreas. Y si lo aplicamos en las ciencias gerenciales y en las ciencias sociales, mucho mejor. Pasa la lámina. Otro de los trabajos que hemos estado realizando son las investigaciones desde las perspectivas sociales. Entre esto, las investigaciones con perspectiva de género. La verdad es que yo hoy en día hemos estado revisando los datos establecidos por el Banco Mundial, por el Banco de Desarrollo Social, de los 23 países y las 5 provincias que tiene Latinoamérica y el Caribe. ¿Ya? Y nos hemos dado cuenta que existe un modelo que se está estableciendo poco a poco. Y ese modelo habla de liderazgo en las áreas sociales y contables. Existen hoy en día más mujeres que están trabajando en ciencias económicas, las áreas de STEM. Y eso ha generado un avance significativo a la contribución. No lo digo yo, lo dicen las bases de datos. Por lo tanto, muchas instituciones a nivel de Latinoamérica están apostando a ello. Por eso, Chile estableció un avance importante con los bonos violeta. Esta contribución que tiene a nivel de naciones, a nivel mundial, empezar a invertir en mujeres en alta dirección. Otra de las áreas que se vienen manejando son las corporaciones con certificación que apuntan a la sostenibilidad. No sé si ustedes conocen la Corpor B o la Corporation B o las empresas B. A nivel de Latinoamérica y el Caribe, su casa matriz se encuentra en Argentina. Cuando empecé la investigación en el 2019, apenas habían 147 empresas certificadas. Hoy en día, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, hay más de 1.500 empresas certificadas como empresas B. A nivel mundial hay más de 4.000 y pertenecen a más de 53 industrias. ¿Qué quiero decir con esto? Bianchi en el 2022 estableció que la certificación B es una de las certificaciones que está haciendo con competencia o maneja una competencia muy parecida a las ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000 y ISO 16000. Nosotros en el área de contable, control calidad, debemos manejar las ISO. ¿Pero qué está pasando con las ISO? Se enfoca en procesos. Las corporaciones B impactan directamente en su modelo de negocio en 5 aspectos: cliente, medio ambiente, comunidad, gobernanza y sobre todo ese stakeholder o grupos de interés que tiene. Así que en Latinoamérica y el Caribe, por supuesto que en Brasil hay empresas con certificación B. Pero mi última revisión, lastimosamente, no he visto que Brasil haya publicado un artículo con esta información. O sea, hay, porque estas empresas tienen dos formas de trabajar. Una de origen, que nace en el país, y otra con presencialidad. ¿Ya? Este material maneja mucha información. Por lo tanto, hay mucho interés en el área. ¿Me pasas la lámina, por favor?
Por lo tanto, todo el material investigativo lo que apunta es de alguna manera a generar acciones y a trabajar de manera transdisciplinaria. Los desafíos están enfocados en lo siguiente, fíjense. Esta es la última investigación que realicé con Cultura Investigativa y Productividad Científica. Es una de las principales revistas de ciencias sociales y humanidades, que tiene un factor de impacto de casi 70. ¿Ya? Por lo tanto, esta revisión de información nos envía al siguiente resultado. Fíjense, el material evidencia, pasa a la siguiente lámina, por favor, evidencia que el 62.7% de los países en América Latina y el Caribe lastimosamente desconocen en una población joven entre 18 y 30 años, no conocen el paradigma investigativo. No saben qué es una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa o una investigación mixta. Que esto nosotros lo debemos de saber en pregrado, en maestría y hacer énfasis para la productividad de nuevos conocimientos en doctorado, ¿cierto? Pasa la lámina. Estos 20 países nosotros encuestamos a 2.115 académicos. Y fíjense, el 62.5% respondieron que nunca han publicado un artículo científico. Y que muchos de ellos no están de acuerdo porque desconocen el paradigma de investigación. Por lo tanto, entre las fortalezas o el material que debemos de nosotros manejar es empezar a trabajar a través de esta cátedra de investigación científica para la ciudadanía, que habla directamente del compromiso que tenemos las instituciones de investigación superior a poder trabajar de manera transdisciplinaria. Entre ese material se establece obviamente un enfoque muy importante, ¿ya? De 4 objetivos. Entre eso, las redes de cooperación, ¿ya? Trabajar en grupos de investigación y trabajar a través de proyectos con financiación interna o financiación externa. Porque ¿qué es lo que está priorizando hoy en día? Que si yo estoy manejando una línea de investigación, yo necesito que en otro país un académico esté trabajando con esa línea de investigación. Y por ende, poder hacer relaciones o trabajar de manera comunada para que, por lo menos con mi proyecto, yo llevármelo a Santiago o llevármela a Santiago y esta persona exponga de manera interesada su línea de investigación estudiando el fenómeno que se está dando en Brasil. Entre ese material está la cátedra UNESCO. Esa cátedra, señores, maneja 4 elementos importantes. Canal de comunicaciones, recursos internos, laboratorios de investigación, talento humano y obviamente todas las bases de datos abiertas desde nuestra institución. Por lo tanto, la idea es que si existen programas de pregrado, posgrado, sus estudiantes vayan a hacer pasantías, estancias académicas, estancias postdoctorales o estancias de investigación, ¿ya? Donde establezcamos realmente un avance importante en ello, ¿ya? Que nuestros académicos, no solo académicos, sus estudiantes también puedan hacer estancias cortas, 1 mes, 2 meses, y nosotros mostrarles los laboratorios empresariales, las empresas, cómo estamos trabajando con los emprendimientos, cuál es la tecnología, la innovación que estamos generando. Hay un programa el cual estamos creando que posiblemente ustedes puedan participar que se llama Neuromanagement, ¿ya? Porque lo que estamos necesitando es ese manejo de plasticidad cerebral dentro de las organizaciones. Y para ello estamos manejando laboratorios con el área de medicina y el área de ciencias de la salud y de psicología. La siguiente lámina, y con esto termino la información, es que el material que va a quedar aquí, porque se los voy a dejar a las profesoras, es que la misión que tenemos nosotros como Cátedra UNESCO
es generar nuevos enfoques en los procesos de cultura investigativa y productividad científica. ¿Por qué? Porque la problemática mayor no es esta generación, sino la que viene. Habemos académicos, estudiantes y comunidad que lastimosamente no está interesado en ciencia, tecnología e innovación. Así que muchas gracias por su atención y bueno, los espero por Santiago. ¿Alguna pergunta para Ángel? No tengo una pregunta, pero una invitación. Nosotros, algunos profesores de la universidad, participan de una red de pesquisadores cualitativos que se llama Qualitative Research and Critical Accounting, okay, que es de Latinoamérica. Congregamos colegas de Colombia, de México, Argentina, algunos de Chile también. Entonces, gustaría de invitarlo a participar con nosotros. La conferencia será en Córdoba, próximo noviembre, y sería un placer tener usted con nosotros. Será un placer para mí. La conferencia, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, ahí, en este pasar de cultura investigativa, tengo un artículo que habla de la ruta cualitativa naturista para estudios organizacionales. Esa ruta de investigación es la que me ha ayudado a mí a publicar los artículos científicos de estudiantes de pregrado, ¿ya? Así que es un material muy interesante para la red, donde los estudios científicos cualitativos son los más interesados por revistas de alto impacto hoy en día. ¿Por qué? Porque podemos extraer categorías orientadoras y categorías emergentes e impulsarlas directamente en revistas de alto impacto como Comunicar, por ejemplo. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Observación? Gracias.